Hola, presidente. Es que estaba abriendo la capturadora, tío. Que no la tenía abierta, o sea, no tenía encendida la Play. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos al canal de PlayStation España. Oye, aquí también estoy blanco. Lo que no va muy fino la cámara, ¿no? ¿Qué tal? Va a jugar. Está un poquillo blanca también. No, pero más o menos está bien, ¿no? Creo que está mejor, ¿no? Pues, lo que ya he estado explicando en mi canal, ¿vale? No creo que haya gente, mucha gente nueva, ¿no? Vamos a darle un poquito al Elden Ring a las primeras horas. Ya sabéis, bueno, para que pregunte, este juego lo estoy jugando yo fuera de cámara y tal. No, sobre todo por disfrutarlo y porque no quiero spoiler y todo el rollo. Pero bueno, como esta parte del principio ya la he jugado, pues genial, ¿no? En plan, vamos a jugar las primeras dos horitas y vamos a... Igualmente no creo tampoco que vaya muy a full rollo a misión principal ni nada, sino vamos a dar unas vueltas, explorar un poquito y a ver qué hacemos. Me ha hecho una gracia el título, Elden Ring, como nunca lo has visto. El juego tiene 4 días, ¿sabes? Como nunca lo has visto. Espera, que se me ha pausado esto. Ahí está, tío. Un poquito de exploración. ¡Grande, va! Pues venga, vamos por ello, yo creo, tío. Vamos a por ello. Espérate que vosotros lo estáis viendo, pero yo no, porque no tengo esto abierto. Ahora sí. Alright. Dejo cinemáticas y tal, ¿no? ¿Queréis ver? No, ahora veo dónde pongo la cámara, ¿vale? Porque me imagino que aquí no. Vamos a ver un poquito de cinemáticas y de cositas. El de Rico como nunca lo has visto, con gritos. Ah, bueno, cinemática no tiene hasta que empiece la partida, ¿no? Mira, me ha hecho una gracia esto. El personaje del Víctor, tío. Robinho da Sousa. 42 horas que lleva el tío, ¿eh? 42 horas, acá tú. Ha empezado una partida nueva. Por cierto, la música es tremenda, ¿eh? Como siempre, tío. Vale. Bueno, lo primero. Ya sabéis. Voy a hablar como que sabéis lo que es un Soul y todo el rollo, ¿vale? En plan... bueno, técnicamente no es un Soul, pero eso ahí, ¿no? Souls-like. Clase. Lo primero, la clase, ¿vale? Tenemos la típica clase que antiguamente se llamaba... no era prisionero, era prisionero hasta aquí. ¿Cómo se llamaba esta clase siempre, tío? ¿Mendigo, no? ¿Cómo se llamaba esto? La clase que siempre va en plan sin nada. Marginado, ahí está. Marginado, vagabundo. Eso, marginado era, ¿no? Ahí está. Os voy a explicar un poquillo lo que yo he visto un poquillo de las clases, lo que yo creo que son cada una. Igualmente, aunque le deis a una cualquiera, luego la podéis cambiar aquí, ¿ves? Aquí, origen. Y aquí te explica bien todo. Bueno, esto sería básicamente pues una clase un poco equilibrada a fuerza, ¿no? Aunque tiene fuerza y destreza y tal, pero bueno, un poco eso, caballero. Típica clase que va a tanquear un poco más pensar en el escudo, armaduras pesadas y tal, ¿no? La de guerrero me ha sorprendido porque se llama guerrero, que guerrero normalmente no es una clase... Cuando piensas en guerrero piensas a lo mejor en algo más orientado a la fuerza y tal, pero se ve que no, que esto está más orientado a la dual building, ¿no? E ir a armas de destreza y tal, a doble cimitarra y cosas así, ¿no? O sea, esto es lo que antes se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba, tío. Mercenario, ahí está. Rollo mercenario, ¿no? En el Dark Souls 3 se llama mercenario, ¿no? Héroe. Esto es un poco distinto. Héroe sería... Vale, héroe sería lo que siempre ha sido guerrero, ¿no? O sea, un poco esto sería... tanque... Destreza, es decir, agilidad, velocidad y tal. Ataques que no meten tanto, pero muchos ataques. Y fuerza, ¿no? Un poco, que le han cambiado los nombres, pero es un poco ese rollo, ¿no? Héroe es el típico guerrero, ¿no? De escudo y espada, hacha o lo que sea, pero veis, va más a la fuerza, no a la destreza, armas lentas, pesadas y tal, ¿no? Ok. Luego tenemos bandido, que es el típico bandido, ladrón, lo mismo, le van cambiando el nombre, pero es lo de siempre, ¿no? Daga, backstab, hace parry y este tipo de... o lo que sería un pícaro, ¿no? En otros juegos y tal de rol, ¿no? El astrólogo sería un mago, ¿no? Simplemente veis que tiene la inteligencia en 16 y tal. Es un mago tal cual. Sabéis que en este juego y en los Souls y tal hay magia blanca y magia azul. Yo siempre la pienso como azul, ¿no? Magias ofensivas. La magia blanca está un poco más pensado para curarse y tal. Aunque también hay magia blanca ofensiva, tipo rayos y todo el rollo, ¿no? Pero es una magia un poco más pensada defensivamente. Y la magia normal o la magia azul y tal es la magia ofensiva, ¿no?
Luego tenemos al profeta, que esto sería, yo creo, lo que sería como un clérigo, rollo un puro curandero, o sea, una clase que está pensada para la magia blanca pura, ¿no? O sea, porque en realidad es que yo vi el confesor, que yo me creía que era lo que sería un paladín, pero en verdad el confesor tiene una mezcla de inteligencia y fe, tiene más fe. Es que lo que dice aquí, dice un espía eclesiástico habilidoso en las operaciones clandestinas, diestro con la espada y los encantamientos. Dice encantamientos, pero no sé si esto sería lo que sería un paladín. Parece que sí, ¿no? Como dice un espía eclesiástico y tal, no lo tengo muy claro, la verdad. Profeta, entiendo que es un simple, o sea, un curandero, ¿no? Veis que tiene 16 de fe y tal. Es un personaje que va a ir más a directamente a utilizar hechizos de magia blanca, ¿no? Y no tanto al cuerpo a cuerpo y eso, ¿no? Supongo. Samurai, esta clase es un poco nuevo añadido, ¿no? Porque también es una clase de destreza y tal, ¿no? Parecida al guerrero. Solo que supongo que esto está pensado para eso que he dicho de la dual building. Y, o sea, de la doble empuñadura. Y esto está pensado más por katana, a lo mejor de llevar katana a una mano. También dice que el arco, tal. Bueno, esto es un poquito distinto, ¿no? A los anteriores Soul y eso, ¿no? Prisionero, esto también es un poco nuevo, ¿no? Estos son clases como ya más mezclas, ¿no? Samurái, prisionero y confesor parecen clases un poco mezcladas, ¿no? Estos serían clases más puras, más de siempre, más a una estadística principal, ¿no? Como hemos dicho, lo de la constitución o la vida, ¿no? Bueno, en este caso creo que se llama vigor, ¿no? O aguante. No creo que aguante en la vida, ¿no? Aquí, ¿no? O el vigor, no me acuerdo. No, vigor será, porque de hecho tiene más vigor. Vigor, fuerza, destreza. Destreza también. El rollo backside y tal, ¿no? Magia, sabéis, ¿no? Cada clase magia blanca, o sea, fe. Y aquí ya hay. Estas clases son como mezclas, ¿no? Sí. Esto parece como una clase medio cuerpo a cuerpo, medio magia. El confesor, lo mismo. Quizá más magia blanca y. Y cuerpo a cuerpo, o sea, cuerpo a cuerpo, magia azul, cuerpo a cuerpo, magia blanca, y luego el miserable, que es como la... A mí esta clase nunca me ha convencido, porque esta se supone que es una clase como... Como para hacértelo a tu medida y tal, es la clase en la que menos nivel empieza y luego pues subes antes de nivel y todo el rollo. Pero no me gusta que empiece todo con 10, porque siento como que desperdicio ciertas cosas, ¿no? Rollo, por ejemplo, esta tiene fe 6. Si tú no vas a utilizar la fe, ¿para qué quieres tener 10 de fe, no? Estas son tonterías mías, ¿no? Pero bueno, yo que soy muy rolero y que me gusta mucho estos juegos, siempre pienso eso. Digo, siento que tengo ciertos puntos desperdiciados, ¿no? Los tres últimos son los híbridos, ¿no? Sí, estos, ¿no? Vale, vale. Bueno, en fin, yo lo que me quería hacer, que ya os lo dije, era un rollo... O sea, más bien tipo confesor, pero me lo voy a hacer desde profeta porque me gustan más las stats que tiene, ¿vale? Por la fe y todo el rollo, ¿vale? Luego me subiré la destreza y eso y... O sea, la fuerza y la destreza, sí. Dependiendo de las armas que vaya encontrando y tal. Pero me lo voy a hacer rollo un paladín, ¿vale? Me quiero hacer un paladín. Y mirad que ya me he hecho por aquí. Voy a poner así. Lo tengo por aquí. Plantilla base. ¿Cómo era, tío? Aquí. Aquí, mira. ¿Ves? Rollo Lee Sin. Como si fuera un personaje ciego guiado por la fe, como he dicho antes. Está guay. Voy a ir así, ¿vale? Rollo con la... Lo malo de Lukin... Tío, ojalá le metieran al Elden Ring es ocultarte la parte de la cabeza, ¿sabéis? Eso no lo tiene el Elden Ring, sí lo tienen otros juegos RPG y tal. Y molaría, tío, porque a lo mejor llevas una parte de la cabeza que no te gusta o que quieres verlo así, ¿sabes? Mira que cómo mola así, tío. Y... Bueno, de hecho es que... ¿Ves? Esto, por ejemplo, es lo que tiene en la cabeza. Si se lo quito, se quedará más así. Bueno, en fin, ahora os lo explico. Vale, nombre, ¿qué le ponemos? Le ponemos... ¿Cómo le queréis que le llame? ¿Play Enjoyer? Esto corporativo. Ay, Dios mío. Andrisin. Le llamo José Luis. Señor PlayStation. Le voy a llamar... Le voy a llamar Arguiñano. No sé, me gusta que Arguiñano sea el que defienda estas tierras, tío. Me gusta Arguiñano, ¿vale? ¿Tendremos ñ? Espero que sí, ¿no? Argui. Para los amigos. A ver un momento que yo me entere cómo era esto. ¿No tenemos ñ? Seguro que sí, ¿no? Lo que pasa es que no sé buscarla aquí, tío. Aquí no es, aquí tampoco. A ver con el R3. Aquí tampoco. ¿No tenemos ñ?
Deberíamos, ¿no? Por aquí no la veo. Cópiala. Tío, no me diga que no tenemos ñ. Seguro, seguro que sí. 100%. Esto no es, esto tampoco. ¿Esto para qué era? Ah, vale, para seleccionar así, ¿no? ¿Le vamos a llamar a Argi, tío? ¿Esto para qué? ¿Y esto? No. No me puedo creer que no tengamos ñ. No, no tengo el teclado conectado, tío. Yanni, le ponemos Yanni. También está bien, ¿eh? Doesn't have ñ. Mira, va a llamarle Yanni, es verdad. Está guay también. Que Yanni sea el que... Es que el protagonista de esta historia. Yanni, ¿sabes? El Yanni modo ultra pro. Mira el Yanni, ¿eh? El Yanni en sus mejores, tío. Ok. Venga, vamos a empezar así. ¿Lo escucháis todo bien y tal? La verdad que no toco el sonido ni... El bigote, tenía que puesto el bigote. No quiero que me culpéis a mí. No, no, es una mala época de Yanni donde se quitó el bigote. La hojarrasca nos cuesta esto. Nos cuesta, nos cuenta. Se van notando los menús de comida de pijo, se ha puesto mamado. The great Elden Ring was shattered. Es que no entendéis el lore, gente. Es Yanni cuando trabajaba para la iglesia, le obligaron a quitarse el bigote. Y tenía un cacao mental que se... ¿Sabes? Va con el lado de lo bueno y con la magia blanca y tal, pero en verdad está un poco corrompido y tal, ¿sabes? Y se le va la olla, le dan venate y por eso... Se pone a repartir hostias, ¿sabes? Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. La reina Marika, la eterna. Y Godwin, el dorado. Godwin the Golden. Lo típico, yo no he jugado 4 o 5 horas, me imagino que todos estos son bosses que te va a ir cargando y todo el rollo, ¿no? Soon, Marika's offspring, demigods. Los narradores de las intros de los Souls siempre son súper épicos, lo hacen todo bien, ¿eh? Te meten como ese dramatismo, tío. Todos semidioses, ¿ves? The mad taint. Of their newfound strength. Soy yo, gracias. Triggered the shattering. A war from which no lord arose. Una guerra de la cual no saltó ningún señor. A war leading to abandonment. Tú fíjate, qué ganas tengo de ver voces y tal, tío. Dios. Me ha dicho Juan que tiene el juego 94 voces o no sé qué. Rise now, ye tarnished, ye dead. Que lo hace de puta madre, tío. The call of long lost grace speaks to us all. Qué bonito Soria. Oralo, chieftain of the Badlands. Oralo, el primer boss, seguro. The ever brilliant gold mask. Fear, the deathbed companion. Típica zona de los muertos, ¿no? The loathsome dung eater. Y el repugnante zampa ese, me imagino, la típica, ni me estaría escuchando, ¿no? And Sir Gideon Othnir, the all-knowing. Bueno, es que lo hace de puta madre, tío. Se me ponen los pelos de punta, tío. Por ejemplo, el Zampa F, que no ve la traducción. Me imagino que será la típica zona de veneno, la típica zona odiada de todos los Souls. ¡Buff! Aquí venimos nosotros. Cambio de la narradora. Of no renown. Es increíble, pero prefiero la voz de la intro de The Witcher 3. No me acuerdo ahora mismo, tío. ¿En serio? O sea, ahora mismo no me acuerdo cómo era, pero tiene que ser muy buena, en plan, porque yo en la vida he escuchado una intro tan sentida, tío. Ya,
Por cierto, es que antes empezó una partida para ver que todo iba bien y todo el rollo. Cuando lo instaló el juego en la Play. Y ¿sabéis que la primera vez que jugué este juego yo me salté el tutorial sin querer? Me lo salté sin querer, ahora lo enseño. En plan, porque tú puedes tirar para adelante y yo, en plan, no vi que te podías tirar por la izquierda, ¿sabes? O sea, por la derecha, perdón. Vale. Mira, lo primero que vamos a hacer es esto. Lo tengo claro. Ahora nos va a salir tutorial. Lo podría quitar los tutoriales. Ahí estamos. Ahí estamos. Me fliparía ahí con un traje todo blanco y tal, con la de esta blanca, buf. Es que yo soy, ya sabéis que yo soy muy fashion soul. Plan, para mí lo más importante es cómo se ve el personaje, lo siento. Oye, creo que tengo... ¿No tengo la espada? No tengo espada, este solo empieza con la lanza, ¿no? Vale, vale. Uy, perdón, no tiene... Me curo sin querer. Ah, mira, si no lo sueltas. Ah, mira, qué guay. No sabía que podías cancelar las curas. Las puedes cancelar, ¿eh? Vale, vale. Eso no lo sabía. Me lo acabo de ver ahora. Vale, pues venga, vamos a ir con esto, que es lo único que tenemos. Creo que al principio no hay mucha cosa, ¿vale? Creo que no me salto. A lo mejor me salté algo también. Vamos, yo creo que exploré bastante. O sea, estos son juegos de mirar cada... Cada esquinita, cada cosita, vaya. Ahí detrás de esto tampoco había nada. ¿Te imaginas que me hago esto la primera? O sea, la primera que me lo hago. Me la puedo poner a dos manos, ¿no? ¡Oh! No quería hacer esto. ¡No quería hacer esto! ¿Cómo me puedo...? ¿Me tengo que quitar esto de la mano? Sí, a la primera. Ya lo habéis visto. De hecho, si te mata él... No me digas que si no te mata tienes que repetirlo. Ah, no, vale, vale. Es que normalmente cuando te mata el boss... aparece directamente la cinemática. No sale lo de has muerto ni nada, ¿sabes? Y digo, ¿te imaginas que ahora ni el juego cuenta con que te caiga? Ese TP es muy raro, ¿no? No, no ve por las vendas. El de Enric, como nunca lo habías visto, se cae por el precipicio del principio. ¡Ojita! Señor Torrente. Bueno, señor. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. La suerte está de nuestro lado. We found him here, after all. No entera, y acaba de desbloquear el final especial. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Nueve minutos de cinemática final, World Record. Tengo mucho pelo, ¿no? Yo creo que lo había puesto en plan con menos pelo, ¿no? Hostia, no he cogido objeto al principio, ¿no? ¿Seré tonto? No me cogió ningún objeto. Me acabo de dar cuenta ahora. Digo, ¿tendré las llaves esas de piedra? Digo, si no las he cogido, tío. Me acabo de dar cuenta ahora. Bueno, pues da igual. Que me gusta ahí en modo arco. Vale, pues yo la primera vez que jugué este juego, en plan, vi a este tío. De hecho, hablé con él. Valiente sin luz, da el salto del aprendizaje y del recuerdo. De hecho, te lo dice él. Recuerda la arte de la guerra y tu sangre guerrera. O sea, es que en este juego, claro, todo lo dicen así, muy enigmático y tal, los souls, pero luego cuando los juegas por segunda vez te das cuenta que no están tal, que no están... De hecho, es que está mirando para acá, ¿sabes? Pero yo no me di cuenta de esto, tío.
No me di cuenta. O sea, vi los objetos esos de ahí arriba y tal. Y dije, bueno, pues más adelante por algún lado. Y tiré por aquí. Tiré para acá y me fui. Y me salté todo el tutorial que tiene hasta un boss, ¿sabes? Vamos a hacerlo, ¿no? Uy, chaval, casi me caigo directamente abajo. Lugares de gracia, aquí te explica. Estos son hogueras, ¿no? La hoguera de toda la vida. Las gracias estas. Damos las gracias. Primer enemigo. Dos por atrás. A mí la lanza no me gusta como arma, ¿eh? Me siento un poco incómodo y tal. ¿Puedes hacer parry con la mano? No creo, ¿no? ¿Y esto cómo era para...? Así no era, era... Dios. Ah, vale, vale. Mantienes pulsado el triángulo. Vale, vale. Y R1, R2, lo que sea, ¿no? O sea, cualquiera. Ok. Es este juego que dicen que es tan difícil. Es muy fácil, ¿no? Hechizo, encantamiento. Claro, esto es para... Lo que pasa es que tienes que... Tengo que tener puesto esto, ¿sabes? Para curar, mira. En guardia, vale. Pero me puedo... Así no puedo, ¿no? Y si me lo pongo dos manos, ¿me puedo cubrir? A ver, espérate un momento. Para. A ver. Sí, así me puedo cubrir, ¿eh? Ahí estás. Siempre pillas algo de daño, obviamente. Bueno, no sé que tengas un escudo que tenga 100% de protección. Esquivas. Vale, cuando no ataquen. Bueno, esa gente es que va un poquillo... Han estado de fiesta esta noche. Y son un poquillo lentos, ¿no? Vale. No te ha saltado objeto nada más caer, es probable. Es probable, la verdad. Ahí está el de arriba con el arquito. Una cosa que me... Que para la gente también que haya jugado los Souls y tal, tiene que resultarle de todo raro, es que en este juego se puede saltar. Es algo que parece una tontería, pero a mí me dejó súper rayado. En plan, Dios, qué raro se me hace en un Soul. Es que de haber jugado a tantos juegos de From Software y tal, que parece que tiene los pies pegados a la tierra, pues de repente puedes saltar y se hace como súper raro, ¿no? Vale, aquí te explica lo de ponerte a dos manos. Y le podemos pillar la espalda. Y que ahí tienen que lootear. Hostia, que no ha muerto. Dios, mira con la vida que se ha quedado. Uy. Esto, mira, este ataque creo que... Si tiene escudo, se le rompe la guardia, ¿no? Creo. Ahí tienen que poder lootear cada dos metros. También resulta rarísimo. Ah, por los materiales te refieres, ¿no? Por aquí no es. Sí, lo de los materiales es verdad, ¿eh? Que nunca ha habido material. Claro, eso es un elemento más de mundo abierto, ¿no? Porque este juego, recordemos que lo que tiene es distinto con los anteriores. Que yo al principio no lo noto tanto. A mí me ha dicho Juan que se nota muchísimo lo del mundo abierto. Yo al principio, lo poco que he jugado, no lo noto tanto. En el sentido de que los Dark Souls también tienen un mundo... Hay gente que dice semiabierto, pero yo diría abierto completamente. Es verdad que es lo que me explicaba Juan Alberto, que tú en un Soul no puedes irte directamente, por ejemplo, a, yo qué sé, a los cuatro reyes, ¿no? En plan... Sabía que me iba a dar. A, yo qué sé, a ciertos bosses, en plan que tienes que seguir un orden de ciertos bosses o ciertos acontecimientos del juego, ¿no? Y aquí, por lo visto, dice que sí. Que puedes irte a alguna zona en la que los monstruos son... Te revientan y todo el rollo, ¿sabes? No sé, me imagino que me daré más cuenta cuando lo juegue más y eso. Son lineales, a mí no me lo parece, la verdad. En plan... Sí puedes, de hecho. ¿Sí? En plan, ¿el qué? ¿Lo de los cuatro reyes? Bueno, aquí te está explicando lo de poder agacharte. Otra mecánica que también es nueva. Nunca en los Dark Souls ni nada te has podido agachar, ¿no? Todo esto ya te digo, es que son... Yo creo que estos son elementos de juego de mundo abierto y eso. Vaya. A cuatro reyes, sí, así. Ah, pues mira. Pues entonces el ejemplo que es que... Os he dicho el mismo ejemplo que me puso Juan. Mal puesto entonces. Romper la posibilidad. Puedes hacer este ataque en salto. ¿Lo has visto? Está guay. Es un poco como el ataque ese que era ir corriendo y tal, ¿sabéis? No, el de... Aquí ya no está, claro. ¿Y esto de la efigie? ¿Esto era del online, puede ser?
Por cierto, no sé si he quitado... Sí que lo he quitado, ¿no? Vale, aquí está el primer boss así, en plan... boss de tutorial, ¿no? Contraguardias. Uy. Este boss es muy, muy, muy lento y tal. Y le puedes pillar la espalda fácil y tal. Incluso a lo mejor podemos hacer así. No. Uy, casi me revienta. O sea, es un boss en realidad, o sea, es un soldado realmente. O sea, es un bicho normal, solo que le sale la vida debajo, ¿no? Un bicho normal que tiene un poco más de vida y un arma un poco más fuerte, ¿no? ¿Estos son cosas? No, estos son velas y tal, ¿no? Vale. Ok. Y aquí pillamos esto. Seguro que, ya te digo, como lo quiero jugar fuera de cámara y tal, seguro que me saltaré cosas. Vamos, fíjate que me he saltado el tutorial. Imagínate las de cosas que me iré saltando por el juego y tal. Pero bueno, eso también es la magia de estos juegos, ¿no? Luego ya cuando me haga la primera run y eso... A ver, también esto no es una primera run como la de un Dark Souls, claro. Es un juego que... que cualquier run te va a llevar más horas, ¿no? Pero eso, ya más adelante lo... Pues yo qué sé, me pondré más a mirar... qué objetos son mejores, qué tal, lo típico. Pero yo lo quiero jugar ahora mismo sin ver nada en internet, sin saber nada de armas, a lo que me encuentre. Ve, la primera vez que lo jugué también, lo primero que me hice esto. Y esto es un poquillo de un nivel un poquito avanzado, yo creo. Me costó bastante y tal. Por, también porque empecé con la llave. No la tengo, ¿no? No. Pero, ¿y la llave? Vale. Multijugador cooperativo. ¿Te lo pasará en play o qué? Si te va mejor aquí. Juan, es lo que he dicho. Pues yo creo que sí, tío. Puede ser. O sea, en principio lo jugaré aquí y sí, porque vete tú a saber en realidad para cuando tengo otro PC ni nada, ¿sabes? Y va. Bueno, a ver, un momento. También es verdad que a mí me iba muy bien. A ver, nadie se ha quejado de que la play vaya mal ni nada, ¿no? A mí, cuando me empiezan a dar tirones y tal... Es en estas zonas cuando hay, lo que os comenté, con cosas climatológicas y tal, ¿sabes? Cuando hay viento, cuando llueve, cuando tal, ¿sabes? Por cierto, bueno, la primera vez que yo... O sea, vosotros pensáis que es que yo no sabía nada, vamos, ni sé, más que lo que he visto. Tío, cuando yo salí de aquí... Además que llevaba ya un rato jugando. Yo ya llevaba una hora jugando cuando salí de aquí, porque me estaba haciendo la zona esa de las ruedas y todo el rollo. Y cuando abrí esto y vi esto, tío, me quedé loquísimo, tío. Digo, Dios... Guapísimo, tú. Y ese... Y el tío este, tío, cuando me di cuenta que era un boss, me creí que era un NPC que podía hablar con él y tal. Me acerco, le sale la vida abajo, tío, ¿qué cojones? Oh, yes. Ese te explica lo de la misión principal. Come to the lands between for the elf. Of course you have. Unfortunately for you, however, without guidance, y la verdad era una you are fated. Ninguna que ha dicho doncella, ¿no? Esa es la que luego te sale. No sé realmente qué era. ¿Qué es el evento que hace que te salga la tía hasta que te sube el nivel? Pero en algún momento te sale. Es que a mí me salió de repente y te da lo del caballo y todo el rollo, ¿sabes? Su guía, el camino que debe. Ajá, la gracia que nos guía encontrará la respuesta. Te indicará el camino que tú tienes sin luz. Y el camino te lleva hacia la tumba. Vale, si sigues hablando, creo que. Ve, ahí está, el castillo de Lothar Montoso, lo alto del acantilado. Godric el Injertado. Que de hecho el primer boss se llama. No sé qué injertado, si no recuerdo mal. El boss este que te mata al principio se llama no sé qué injertado, ¿no? A lo mejor te lo encuentras después allí en el castillo o algo así, ¿no? Llevo 40 horas de cada paso que doy y me quedo colgadísimo. Pero Juan, en plan, o sea, obviamente el juego me va a flipar, pero quiero decir, ¿no pasaba eso también con los Dark Souls? Yo es que me acuerdo perfectamente la primera que jugué en un Dark Souls y yo flipaba con todo, tío. Con cada ambientación. Sobre todo los primeros que no sabía nada, que... El Dark Souls 2, el Dark Souls 1, la primera vez que lo jugué y tal, yo flipaba con cada cosa. Y justamente con eso, con las distintas ambientaciones que se iban... Ya va a cortar el rollo. Sabía. ¿Qué va a decir? Vale, ¿qué hago lo primero, tío? Me cargo al... Me intento cargar al gigante este que hay en la playa. Esto es otro nivel, no tiene nada... Es multiplicarlo, pues 10, vale. Está claro que entonces porque no he visto nada, tío. Yo es que ya te digo que yo siempre me he quedado flipado con los Dark Souls. Cada vez que llegaba un pantano, todo guapísimo, las ambientaciones que había. Lo que tú decías, en plan, es que me dijiste, al final,
hablando con Juan, se le escapa alguna cosa que yo no quiero escuchar, pero me dice, y eso, llegas a un no sé dónde, que el cielo está rojo, no sé qué, pero yo eso también lo he sentido en los Dark Souls y tal, ¿sabes? Pero bueno, que sí, que será distinto, coño, que no quiero decir que no. Este tío seguramente me reviente, ¿no? Bien, muy bien, Andrés. ¿Le daré alguna? No, tiene pinta, ¿no? La primera. Toma, él sí que me da. No sé si marcarlo, tío. Es que yo este tío, cuando me lo cargué en la primera partida, llevaba la espada, tío. Creí que esta clase empezaba también con espada, tío. Castiga el tobillo, sí. Lo que... Pero no puede marcarle el tobillo, ¿no? Ah, sí puede. Marcarlo en la pierna, ¿no? Muerte, es verdad que te explican hasta lo primero de... Voy a ir para allá otra vez, ¿vale? Lo de los materiales que habéis dicho, es verdad que es una paranoia también este juego, tío. Eso me... En plan, como que te resulta todo raro, ¿no? En un Dark Souls cogiendo materiales, tal, matando animales, en plan, con los huesos haciéndote cosas. Esto es curioso, ¿sabes? El caballero del pinche morun. En plan, esto, ¿no? Eso, ¿qué ataque en carrera tiene, tío? Está guay, tío. Ahora no me ha dado nada. Mira, este sí. ¿Ves? Huesos finos de bestia. A ver, ¿dónde están las runas? Por aquí. Ah, sí puedes, coño, perdón. Un poquito de estamina. Coño, hermano. ¡Párate! Rápido, tío. ¿Sobrevivo una hostia más? Probable que no, ¿no? Me vuela por si acaso, creo. Va a estar chungo, ¿eh? Si no, joder, ese ataque me lo como siempre, tú. Si le doy varias... Si le doy varias, lo desequilibro y se cae al suelo, ¿no? Y ahí lo puedo... ¿Cuánto le he quitado? No, ya no lo puedo ver. No sé si pasa de esto. Crafteito, Andrés, crafteitos. Lo que mola un crafteito, ¿eh? Y puedes comprar, es verdad, que compras las notas esas, ¿no? Las... ¿Cómo se llaman? No, notas no, puedes... ¿Puedes comprar notas? Esto está guay también, tío, ¿ves? Pero lo mismo, las notas... en plan, si lees cosas por internet, las notas no sirven de nada, porque ya lo puedes buscar, ¿no? Lo que hacen y tal. Pero puedes comprar notas que te dicen cosas interesantes que obviamente tú no sabrías de otra manera, ¿no? Puedes comprar notas y puedes comprar como manuales, ¿no? Para aprender a craftear cosas, ¿no? Eso está guapo también. Muy de eso, de mundo abierto y tal. Ah, es verdad, el gigante este reaparece aunque lo maten, ¿no? Es verdad, tío. Pero el otro no, ¿no? El otro gigante no reaparece, el que está más adelante, ¿no? Mira, si me mato una vez más, me voy a la parte esta de... O me puedo ir a la cueva esta de los lobos. Hermano. ¡Como siempre! Te da tiempo porque te pilla atacando, ¿no? ¡No! ¡Guau! Wow, no sé ni cómo no me ha dado eso. A ver. ¡Uy, Dios! No. Joder. ¡No! He dado dos ruedas sin querer. Dos ruedas. ¿No? Hermano, ¿cómo coño me esquivo eso? Agresivo, ¿eh? Me voy a poner una mano. Una mano para qué, ¿no? Me pondré después, ¿no? ¿Cómo era para...? No, ¿cómo era? Así. No me acuerdo de esto, ¿no? Vale.
Joder, no lo ves equilibrio en la vida, ¿eh? ¡No! Me he puesto a atacar justo en el peor momento. Bueno, ahora ya espada, tío. ¿Cómo se utilizaba esto? Así. Vale. Tengo para una cura más. Hostia, que atacaba dos veces, loco. ¡No! A ver si me da tiempo. ¡Tío! No, ¿cómo era? Así. Me voy a quedar cerquita de él. Cuidado con esto, que esto hace daño en área. Y yo creo que aunque esté en tu espalda, te dan. ¡No se cae! ¿Por qué no lo estoy tirando, tío? Buah, ahí me ha dado. Esta está cerquita, pero va a ser que no, creo. Uy, Dios mío. Cómo se mueve el tío, ¿eh? A toma por culo. Joder, qué difícil además es darle. Yo creo que me lo hice sin apuntar, ¿no? En plan, sin marcarlo, creo, tío. Titán bestia por segunda diente. Venga, vamos a pillar las almas y vamos a ir... Yo creo que voy a ir a bueno, o a donde está el vendedor. Mira, si tengo runas... Bueno, al principio es que no voy a tener runas, ¿no? Bueno, no sé si tengo objetos de esto, a ver... No, todavía no tengo nada, ¿no? Me lo dará después. Pues me puedo farmear un poquillo. En plan, la parte del campamento esa de ahí arriba. Pillo la... La gracia. Y luego me voy al que vende. Bueno, de hecho, primero voy a pillar la gracia del que vende. Para después comprarle que ese tiene algo de equipamiento y tal. Pues creo que se lo compraré. También puedo esperar a que me lo suelten los enemigos, pero bueno. Hola, vengo por esto. Gracias. Porque por aquí abajo no había mucha cosa, ¿no? Creo, interesante. Algo había por la playa, pero... Y una cosa que se me olvida también un montón es lo de poder saltar, tío. Que a veces veo algo, rollo, que podría saltar y... Tipo esto y tal. Bueno, esto no, aquí no hay nada. Y no lo hago porque se me olvida. Vale. Ya, gracias. Ay, de todas formas, la habilidad de la lanza esta yo creo que al tío este también lo desequilibraba bastante, ¿no? Al otro gigante sí que no lo voy a poder evitar, ¿eh? Al principal, al que hay allí. Otra cosa de la que poco se habla es que puedes correr ilimitadamente. No, esto no, el correr no afecta a tu barra de estamina, ni el rodar tampoco. ¿Cómo se veía la vida? ¿No la puedo ver ahora? Ni el rodar tampoco, ¿eh? Chigatana, ¿eh? No me digáis nada, pero tengo ganas de encontrar la primera arma... ¿La primera arma? El primer arma, ¿no? Que escale así con fe y tal. Una espada que escale con fe o algo así. Tengo ganas de encontrarme algo. Es que eso es lo guapo. No saber dónde están las cosas y de repente encontrarte eso y decir... Dios. Para mi build, ¿sabes? Reservas... Vamos a hablar con esta persona. Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Me das algo? Ve esto, ve. Cuando se van a llover y tal. A mí es que me metí unos petardazos que no vea, tío. ¿Esto qué están buscando? Algo estarán buscando, ¿no? Derrotar grupo de... Ah, sí, es verdad, tío. Lo de que derrotar... Esto sí que me pareció... Más... No, más... no quiero decir más facilitado ni nada. Pero bueno, que sí que... Claro, es que es todo tiene... Todos los cambios tienen que ver con lo de ser un mundo abierto, ¿no? Porque claro, antes los souls, si quieres... Si te gastas las curas y tal, y quieres volver a estar...
disponible para pelear y para tener cura y tal, tenías que descansar. Y esto, como es un mundo abierto, pues dirán, para no tener que estar todo el rato pasando por las gracias y tal, cada vez que te cargues enemigo, grupo de enemigos, te rellenamos las curas, ¿no? Entiendo que también es por eso, ¿no? Por el tema de mundo abierto, ¿no? ¡Uy, qué susto! Cuidado con los mosquitos. Cuidado con los mosquitos. Y eso que no estamos en verano. Be careful. Cabeza de libélula. Toma ya. Toma libélula. Te van a encontrar un espadillón que sea mejor que la lanza, tío. Yep, ¡pum! Toma otra. Cuidado. Esto no te soltaba nada interesante. Bueno, depende, claro. Depende de la aparición de objetos, ¿no? Oh, me ha cortado el ataque, tío. Sacapum. ¿Se puede jugar bien a este? Coño, creí que me había matado, ¿eh? ¿Sin haber jugado un Soul? Sí, claro, tío. De hecho, por eso siempre te ponen tutoriales y te explican todo como si no nunca hubiese jugado eso, un Soul. Debería cambiar los frascos, ¿sabes? Yo no creo que ahora mismo con este... con este sí. Que tengo lo de la fe y para curarme y tal, me viene bien. Vamos a seguir este camino, vamos a llegar al campamento ese. Hola, muy buenas. Bueno, perdón, no he ido al... No he ido al sitio este que decía, tío. Me lo he saltado. Estaba por aquí, creo, ¿no? Lo del tío que vende. Es aquello, ¿no? Vamos a tocar la gracia de ahí. Para tenerla, para después no tener que ir a patas. Creo que es aquí, ¿no? Iglesia de L. Eye. Este que por alguna razón va vestido de Papá Noel. En plan, se ha quedado en la Navidad. Estamos en febrero, pero él todavía está... Piedra de forja... Este tío tiene cositas, lo que pasa. Perdona que salte tan rápido las conversaciones, en plan, por eso, como ya sé lo que dicen y tal. Pero vosotros no... ¿Por qué no? Bueno, vosotros... Ah, me imagino que muchos sí, ¿no? Este es Kay, el proveedor de productos, o sea, un vendedor, un mercader, comerciante. Y tiene por aquí... ¿Ves? Estas cositas de malla y tal, que no están mal, tío. Son pesadillas. Ve, en plan, aquí tienes lo de esto, ¿no? Lo de las notas, que te dan información y tal. Y luego está lo de los manuales, esos manuales de guerrero, de misionero, tal, ¿sabes? Dependiendo. Y esto es importante, lo del kit. Yo no sé si luego también te lo darán por otro lado, pero el kit en principio es muy importante, ¿ves? Para poder recipientes y todo. Si compras el kit este de... ¿Cómo se llama? Kit de creación, creo que se llama. Pues ya se te abre esto, ¿ves? El menú este de crear objetos. Y ya pues podemos hacer cosas con los materiales que vamos encontrando y todo el rollo. Yo es verdad que me he comprado todos los manuales que veía y tal. Y no... Todavía no podía hacer cosas así que yo dijese, me sirve mucho, ¿sabes? Bueno, te podía hacer las daguitas estas que no están mal, ¿no? O sea, a veces molestan con algún boss y tal. Vale, vamos a seguir ahora sí el camino. Un rescador de espaldas es el mejor. 30 horas sin poder crear objetos, no sabía dónde estaba esto, joder. Este ataque está muy guay, el tema de saltar así... No lo he hecho bien, pero bueno. No sé por qué le he roto ahí la guardia. ¡Cookery! Esto serían como... ¡Ah, aquí está, mira! Esto quería yo. Ahora sí. Quiero ir así. A espadita, me gusta más a ti. Esto es una de esas, ¿no? Una de estas de Marika. Una estatuilla de esta, ¿no? Vale, aquí tenemos el campamento este, que hay un montón de gente, que suena el cuerno y todo el rollo. Aquí me puedo morir fácil, en verdad. Vamos a intentar que no. Si te hago así, te rompo la... No. Me he quedado sin stamina. Estaría guapo
Claro, esto me imagino que a lo mejor también se puede. Yo no me lo hice en sigilo, pero me imagino que te lo puedes hacer para que no toque el cuerno y todo el rollo, pero vamos. Chungo tema, ¿no? ¿Chungo tema o qué? A ver, sin que me vea. ¿Quién es el que tiene el cuerno? ¿O lo tienen todos? ¿Lo puede tocar cualquiera? A ver si le puedo hacer backstab por lo menos al del escudo. Mira, si se separan puedo a todo, ¿eh? Lo que pasa es que me va a ver de atrás, ¿no? ¿O no? A lo mejor no me ve, ¿eh? ¡Oh! Mierda. ¡No toques el cuerno! Tú no eres, ¿no? Bien. Vale, vale, vale. Hay muchos, ¿eh? Por aquí es que están escondidos por todos lados. Ahí tenemos un par. Está guay, en verdad, que te pueda. Es que todo esto es muy novedoso en los Souls, tío. En plan, sigilo, ¿sabes? Por la cara. ¿Quién se iba a imaginar un Dark Souls con sigilo, ¿sabes? En los carros de cofres, sí, lo sé. O sea, ¿veis por qué digo? No, no lo digo mal, ¿eh? Pero por esto no lo juego en directo y tal, ¿eh? Porque sé que es imposible que la gente no vaya a decir por aquí hay esto, por aquí hay lo otro, ¿sabes? Que no pasa nada. O a lo mejor lo estás diciendo porque sabes que ya lo he jugado y tal, pero que... Bueno, no, porque si sabes que lo he jugado... Pero es un poco por eso, porque si no me encuentro algo, quiero no encontrarme. No quiero que la gente me diga, en plan, aquí hay esto, aquí hay lo otro, te recomiendo que vayas por aquí y te va a encontrar esta arma que es muy buena, ¿sabes? Quiero cometer yo mis propios errores y todo el rollo. Por eso al final tomé la decisión de jugarlo fuera de directo. Vale, está ese tío de delante. No me ha visto, ¿no? Sí, sí me ha visto. ¿Qué hace? Se queda pensando, en plan, a lo mejor no es enemigo. Vamos a darle el voto de... El otro me va a ver, eso está... Vale, me ven los dos, de hecho. ¿Y qué hace? ¡Oye! Hostia, tú. Este, claro, tiene una armadura pesada. A ver. No quería hacer eso. Perdón. Quería hacer el ataque este en salto. No, pero es que eso tampoco le rompe la guardia. ¿Cómo se le rompía la guardia? Ah, en plan con la habilidad de combate rompe guardia, ¿eh? Fíjate que la habilidad de combate de la espada sí que rompe guardia. Hostias. Vaya, me he acercado demasiado pronto. Me ha dicho. A ver si me da tiempo. Ah, vale, pero es verdad que hace así y ahora tengo que atacar, ¿no? Hostia, cuidado. Cuidadito. Y encima todos con lanza, tú. Un momento, un momento. Uf, esto puede ser liada, ¿eh? O me alejo, lo típico, para que... Ah, digo, ¿qué? ¿Cómo gestiono esto, tío? Me voy a tener que alejar. Es que está claro que las tres no me lo voy a poder cargar. Me voy a alejar y que se separen y todo el rollo. De hecho, si puedo, voy a venir por aquí. A ver si me da tiempo. Hostia, el lobo me va a ver. Me va a delatar, creo. Creo que esto no ha sido muy buena idea. Efectivamente, no parece que haya sido muy buena idea. Así me da para curarme. Aquí en el ladito. Vale. Oh, me ha dado. Hostias. No, no. No tengo cura, no tengo nada, ¿eh? ¿Sabéis lo que tengo? Dos cojones. Toma los cojones. Ahí los lleva los cojones. Ya podía haber tocado la gracia por lo menos que estaba aquí al lado. Es verdad, soy tonto, tío. Sería que había ido por la gracia, estaba ahí. Vale, creo que ahora es cuando te sale la tía, ¿no? Yo creo que fue... Efigie de madre. A ver, un momento. No, pero me tengo que tumbar, claro. Si no me... O sea, me tengo que sentar.
Vale, un momento, vamos a ir por la esta. Voy a tocar la... Y de hecho me voy a sentar a ver si sale la chica. Creo que estaba por aquí, ¿no? Mira, ahí hay una. Es en la siguiente, ¿no? Pero no es en una concreto, ¿no? Yo de hecho creo que fue en la primera que me senté. O sea, en la... Me salió cuando me senté en la primera, creo, tío. Creo, ¿eh? ¿Ves? Ahora me va a salir. En algún momento de la historia se ve como que... Pero yo todavía no me entero bien ni cuándo es, la verdad. Es cuando te sale, creo que esa opción, ¿eh? De elegir la efigie o elegir lo otro, tío. La segunda gracia que tocas, ¿eh? Ah, es en la tercera que te sientes sea cual sea. Ah, vale, vale, entiendo, ok. Greetings. Traveler. Odio los spoilers y las pantallas de carga. Con todo lo que he muerto me he visto todos los enemigos. I am Melina. Melina. I offer you an accord. Have you heard of the finger maiden? Las doncellas, ¿ves? Esto es lo que me ha dicho al principio el tío este de que no tenía doncella y tal. Esta es nuestra doncella. Offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid. Ah, estos son los murciélagos esos. Are maidenless. No me acompaña ninguna hasta ahora. Yo puedo serlo para ti, pues yo te lo agradezco y te lo acepto, por supuesto. Turning roots into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Then it's settled. Y lo puedes rechazar. Summon me by grace. A lo mejor es que hay varias doncellas, ok, puedes elegir cuál. No, no entiendo cómo lo puedes rechazar, la verdad, porque esta es la que te sube de nivel. Ah, another matter. Bastante currado para ser un indie, ¿verdad? Te confío este anillo, silbato de corcel, esto es para el caballito. Al torrente. Trátalo con respeto. Nice. ¿Veis? Ya podemos subir de nivel. Yo no voy a subir de nivel hasta que no vea un arma que diga, vale, ya sé lo que me tengo que subir, ¿sabéis? A ver, seguro que la destreza y la fuerza me la tendré que subir, pero en principio no lo voy a hacer. Porque es que no... No sé qué quiero, tío. Hechizos que tengo por aquí ya. Y ya está. Vámonos. Vale, y esto... Sí, me lo tengo que equipar porque no lo tengo ahora mismo, ¿no? Vale, ¿cómo era esto, tío? Inventario. Ah, sí que lo tengo. ¿Cómo era? No. ¿Cómo es? ¿Lo tengo equipado, se supone? Ah, no, no lo tengo, ¿no? En plan... Inventario, no, perdón, equipamiento, que estoy tonto. No, no es aquí. ¿Cómo es, tío? ¿Cómo se hacía? No me acuerdo. Fe, ya, pero no me voy a subir tampoco a la... Tengo 16 de fe. Si me encuentro un arma que a lo mejor me pida eso, o sea, es que no sé. No quiero ir tampoco en plan a un mago blanco de hacer hechizos, de cargarme a los bosses de hechizos y tal. Eso no quiero. Sino eso, tener algún arma que escale un poquito con fe y tal. ¿Esto cómo era, tío? Alternar vista, cambiar pantalla. ¿Qué es esto? No me acuerdo cómo se lo... Cómo te lo... Te lo equipaba. Ya me corté sin querer. Tío, antes no lo cancelé. Ah, vale, vale. Sí, sí, lo dejas pulsado. Ok. Ah, vale, aquí, perdón. Aquí era, ¿no? Ve, eliminar, cambiar. Vale, a la derecha te puedes poner, por ejemplo... Venga, lo pongo aquí. A la derecha, ¿no? Otra vez he hecho esto sin querer. Es que tengo un lío yo todavía con los controles. ¿Por qué no me ha dejado...? ¿Por qué se pone así en rojo? Cuando lo mantengo pulsado. No sé si será para algo en concreto. Tío, ¿cómo era? ¿Qué me
lío, te lo juro. Vale, al triángulo, perdón. Triángulo y tal, ok. Eso es. Eso es. Fumada, Ok. Vamos a ver las caravanas estas. Creo que todavía me he dejado cosillas. A ver, un momento. Me ha dado de laguillo, ¿no? Para. Vale, no pasa nada. Vale, a ver si ahora puedo hacer el arte de combate. A ver si me sale, a ver. No, pero así. A ver, a ver. Eso es. Lo bueno es que gasta un poco. ¿Cómo se llaman los puntos esos azules, tío? De las habilidades y tal. No sé cómo se llaman. PC, pero no sé qué significa. Puntos de tal. Esta es la que he abierto. Me falta la de allí, ¿no? Y no sé si hay alguna más. Concentración. Hay muchas gracias de estas muy cerca, ¿no? Unas de otras, ¿no? Ah, es que en este no había. Sí, sí que había, pero estaba ahí. ¿Puedo saltar agachado? Sí que puedo. Cuidado. Ahí. ¡No! No, sin querer. Vale, ahora sí. Puntos de Carmen. Espadón de juramentado, que no es el mismo porque esto es la espada recta. Pero necesito fuerza 16, ¿ves? De aquí nada escala con fe, ¿no? Claro, esta es la espada esta que encontró el Diego. Vale, vamos a intentar cargarnos al colega este, tío. Al gigante, tío. Al gigante noble. ¡Patapum! Vamos a traernoslo para atrás. ¡Au! A ver. Nos ponemos a... ¡Uy, Dios mío! No sé ni cómo lo esquiva. El pisotón es lo peor, tío. Está chungo, ¿eh? Porque además me he empezado directamente sin puntos. Uf. Hostia, me creí que no me daba, ¿eh? Por eso ni me moví. Se va a sacar ya la espada, ¿qué? Sí. Ah, no. Joder, me creía que iba a sacar la espada. Creo que estoy... Ah, sí, sí, se la ha sacado. Lo que pasa es que ataca a la vez. No sabía. Esto no tiene buena pinta, pero... Lo mejor es que tenía que utilizar más los ataques fuertes, ¿no? Estoy haciendo todo el rato ataque débil. ¡Ay, qué pena! ¡No! ¡Ah! He dado un ataque de más, tío. Si hubiera rodado, a lo mejor lo hacía ahí. Está bien, hemos estado cerca. Último lugar de gracia. ¿Pero eso te lo preguntas siempre, tío? Racata, racata. Ya es de día. O parece que es de día, ¿no?
Vamos a llamarlo y damos la vuelta. Va a pillar eso. Uy. Esta es la buena. Uy, me la comí. Toma buena. No. Me había jugado sin curarme. Toma hostia. Yo creo que ahí no hay ni que rodar, ¿no? Toma hostia más. No sé por qué ahora no le logro desequilibrar. Hostia, ya ha salido con las manos. Y me da, ave. He rodado. Cuidado. Joder, ahora viene el otro, tú. Vamos a venirnos para acá, que no quiero que venga el del escudo, tío. Justo, a ver. Ahí ya, justo no. Hostia, lo tengo ahí, a ver. Lo tengo ahí al otro, ¿eh? Tengo que cambiar aquí. A ver si me dejan. No sé si me va a dejar, creo que no. ¡No! Típica cámara que hacen los pros, en plan de ponerse así, no sé qué, y hacen el gesto, ¿no? En plan. ¿Cómo era esto? ¿Así? ¿No? ¿Cómo era? ¿Cómo eran los gestos, tío? No me ha soltado nada, ¿no? Ninguno de los dos, ¿no? Se ha cargado el gigante al otro en el momento justo, ¿eh? Estoy sin VR ni nada, ¿eh? ¿Este también aparece, este gigante? Yo diría que no, ¿no? Hola. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡No! Cuidado, es que hay dos ahí con ballesta. No, de hecho son varios. Vale, a ver, que esta gente es muy pesada, ¿eh? No sé si primero por el de arriba o qué. Vale. ¡Hostia! Se me había olvidado que estaba el pequeño ese también. ¡No! Cuidado, cuidado con el otro. ¿Qué hacemos? Es que me puedo morir. Voy a hacerlo ahora. ¡No! Me ha atacado justo. La que estoy liando, ¿eh? Lo estoy haciendo todo al revés. Me va a matar el otro casi seguro, el de la ballesta. Vale. Vamos, si no me muero es un milagro, ¿eh? Si no me muero es un milagro. Bof. Y me dan los bestos, ¿eh? Ahí estás. Si aparece así. Mira, aquí me han dado otra espada resta de esta. Es la misma que tengo, ¿no? Me había rayado con la calavera. El pedazo de carne. Yo nunca pensé en sacar al gigante ahí fuera. Muy fácil, la verdad. Hombre, ya ves, si te lo carga aquí no veas. Las saetas estas. Todavía no tengo arco ni nada, ¿no? Me han dado, creo. Runas. Sí, aquí es cuando toca el cuerno y baja más gente, ¿no? Tío, voy sin cura. Ah, no, no, ahora sí tengo una curilla, ¿no? Toto. Hoy. Hoy, hoy, hoy. Cuidado. Bien. Está saliendo cuadrado casi sin querer.
sé por qué. ¿Cuándo le rompes el...? Es raro, ¿no? En plan, no lo rompo con el propio ataque ese en salto. Le rompo la guardia en un momento en el que le he dado varios ataques y tal. Vale. Vamos a seguir por aquí. A la siguiente, gracias. Tienen como una barra invisible, así, ¿eh? De... como eso, como un ki, ¿no? Como una estamina. Colina tormentosa. Esto es guapo, ¿eh? Que Pazma no vea esto, por Dios. Vale. Como la postura del Sekiro, caga. Sekiro. Ah, no, digo por aquí. Aquí tenemos. Gracias. Y aquí creo que había un vendedor también, ¿no? Yes. Ve, ahí está la llave pétrea con la que ahora puedes ir al principio y... Todo el mundo ha sido injertado. Todos los que vinieron conmigo cruzaron el mar en mi nombre y lucharon por mi sangre. Tío, ahora han quitado que en las conversaciones te deshabilitan el ataque, ¿no? Parece. A mí me pasaba a veces, tío, que le daba sin querer los soul cuando estaba hablando con alguien y le atacaba, tío. Y la liaba. Y la araña te injerta, te convierte en una crisálida. Rompe las calaveras que brilla. Me estoy enterando de cosas que... posición. Creo que me dan algo más, ¿no? Te dirige al castillo, deduzco que ha traído por el mascarado. Con las piernas a la cabeza, me gustaría ser como todo el mundo, pero tengo miedo. Esta pequeñina. Ceniza de espíritu de medusa. Esto no sé ni lo que es, o sea, me lo dieron, pero no sé ni... Y la barrera esa que ha salido, tío. Un mensaje. Diles que las quiero, que a pesar de la cobardía de mi corazón, seguro que pronto me uniré a ellas. Invocar espíritus, vale, esto también de... No puede invocar espíritus en multijugador. Ah, espíritus NPC se refiere, ¿no? Típico, eso es un poquito... Trampiñas. Coño, coño, coño. Ah, que está disparando, no me da. ¡Hostias! Coño, me ha dado al final, ¿no? ¡Sabía que mira! ¡Hostia, vaya hostia! Y me va a dar justo al final, ¿no? Mal momento para cambiar de arma, amigo. Mantenete. Mira, aquí ya me dan cositas. Aunque estos son armaduras, creo que son pesadas y tal, ¿no? Ah, coño, y tenía esto también. 2,6, 3,5. Vamos con los soldados de Godric. A ver, ¿tenemos algo más? Que van. Pero además no me han dado nada. Yo era eso, de tener alguna arma, o sea, armadura chula ligera y tal, ¿sabes? Alguna túnica blanca. Quedaría todo bien, tío, con el... Con la cinta esta de la cabeza, tío. Con la bandana. Uy. Esto era lo que te rellenaba los... Pero ya estuve perseguido eso, pero... Esto es baiteo, pero... Además que ahora mismo no lo necesito para nada. Añadir habilidades, afinidades... Ah, pero ¿y eso qué tiene que ver?
Ah, no, no, me han dado... Creía que era que te rellenaban... ¿Me matan? ¿Eso no era lo que te rellenaban los gestos y tal? Hostia, que no te había visto. Vale, cuidadito. Hostias. Cuidadito, cuidadito. Ah, no, me has dado de cuenca. Hostia, hostia, hostia. Espérate un momento. Porque lo de las ballestas dan de lejos. Obvio, ¿no? ¡Madre de mi vida! Me la he comido. With potatoes. ¿Qué estoy haciendo? Un momento, ¿me puedo curar? No, no me puedo curar. Eso te da desde cuenca, ¿eh? Ahora esta es la mía. Los de las ballestas, si se están acercando o algo así. Los tengo que matar para que me den los estos, ¿eh? No sé dónde están ahora mismo. Es probable que me muera, ¿eh? Sobre todo por el tío que está con la ballesta. ¿Ah, se ha pirado? No, ahí está. Ah, no, no, no. Está en el otro. Míralo, allí está. ¿Es ese? ¿Cuánta gente hay aquí? ¡Hay un montón de gente! Es que hasta que no me los carga todos no me van a dar esto. Y de hecho, de arriba también me disparan. Buah, esto es... Esto es muerte, creo. Le tengo que hacer arte de combate este. Eso es. ¡No! Bueno, me vale. Todavía no me dan la cura, ¿no? ¡Uf! Me han dado de milagro. ¡Uy, no me han dado de milagro! Es que no te veo, tío. Míralo, mira desde dónde te dispara, ¿eh? Tampoco me lo dan. O sea, esta... Me tengo que mover todo el rato, si no me muero. Y aún así creo que me muero igualmente. ¡Buah! No sé ni cómo no me has dado, tú. Estoy teniendo mucha suerte. ¿Qué? Cuidado. ¿Qué? Nice. Hola. Mira, sí. Creo que detrás hay gente, ¿no? ¿Me verán? ¿No me ven los de detrás? Me deberían ver, ¿no? De hecho, creo que me van a disparar, ¿no? ¡Eso es! ¡Joder, qué susto! Cuidado, cuidado. Me los van a disparar con la mierda. Lo sabía. Estoy ahí todo el rato... rizando el rizo, tío. No me quedé de cámara. Vale, vamos por aquí. Aunque me molaría pillar torrente y tirar para abajo, tío. Plan del mapa, ¿sabes? No quiero irme tampoco a lo principal, al castillo, ya. Pero bueno, digo, llego hasta la gracia esta de ahí de la puerta. Aquí sigue toda esta gente. Qué pesados son con las ballestas, te lo digo. Vamos a ir directamente a por el de la ballesta, yo creo. Paso de esta gente. ¿A quién dispara? ¡No! Uy, uy, Dios mío, espérate, que en verdad puedo perder. No molaría perder la de esta, que tengo bastante, ¿no? Si lo hace un poco elevado, está todo guapo, ¿eh? Tío, 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 tío. Vale. Claro, puedo ir en sigilo. Ahí está. Y cargarme el de detrás. Eso sería lo suyo, ¿no? No me ha visto. ¿Me vas a tocar tú el cuerno o no?
¿Me ves? Ya me están disparando todo el mundo. ¿Cómo no me has visto tú? ¿Sí me han visto tus compañeros? Vale. Me sirve. Me sirve. Ya no me sirve tanto. Como aquí. Mira, tengo grebas. Vamos a ponernos el equipo de Godric este. A ver si me dan la coraza también. ¡Uy! Me he equivocado. Ok. Cuidado. Mira aquí. Cuidado. Vale, esta es la mía. Eso es. No, es que le doy dos sin querer, tío. ¿Qué? ¿Te doy yo primero? Vamos, si me matas tú ya. ¡Estás liando, Andrés! No te pongas nervioso, Andrés, que ya lo tienes. Vale. Esto es lo que no probé, si lo puedes utilizar tú, tío. Guantelete de infantería. Esto no lo puedes utilizar tú, ¿no? Vale, a ver, no hace falta. Bueno, me he dejado las... Es verdad que me he dejado ahí las runas, ¿eh? Si me cargo a este, me va a ver el otro, ¿no? Muy probablemente, ¿no? A ver si me ataca. Eso es. Eso es. Tengo que darle solo una vez, tío. Como le dé dos veces seguidas. Todo guapo el espadón ese, ¿eh? Guapísimo el espadón. Toma, espadón. Este es el que antes me estaba reventando también. ¡Ay! Ok. Aquí estamos. ¿Puedes romper los bichos? Ah, ¿no? Hostia, la runa, es verdad. Perdón. Me olvidaba, tío. ¿Dónde estaba? Es que no la he visto. Ah, es verdad, es que he muerto ahí más. Mira, allí están. Uy. 4.000, a ver, poca cosa. A ver, en verdad voy a tener que subir nivel. Tengo que subirme algo que sepa que siempre me va a venir bien, tío. No sé si... quizá la vida, porque si voy a tener magias de curar y tal, en realidad vida necesitaré. Va, yo decía de llegar hasta aquí. Y ahora aquí podemos irnos para otro lado ya secundario y tal, ¿no? Investigar un poquito. Es que tengo para subir muchos niveles, tío. El vigor era la vida, ¿no? Ahí estás. Mira, me subo un poquito de vida. Esto en principio ahora mismo me da igual. Aquí te salen los... No. La fe es que va más o menos bien, tío. Vamos a subirnos algo más la fuerza, supongo. Venga, vamos a ir algo así, yo creo. Luego si me tengo que subir algo de destreza, pues me la subiré. Pero en principio algo así, yo creo. Sí.
ver, tiramos, por ejemplo, para abajo. Ay, perdón, si no, no hace falta, es verdad, que es que aquí no hace falta hacerlo desde ningún lado. Puedes ir directamente. Puedes viajar rápido desde cualquier lado. Necro Limbo. A ver. Ay, ¿qué hago? No sé por qué me he tomado eso, tío. Combate ecuestre. Pon, pon y pon. Vamos ahí, es que no me gusta mucho. Vamos a ir directamente a patita, yo creo, tío. Mira qué guapo, tío. Tremendo. A ver, ¿para dónde estamos? Ahí está, por aquí. Camino abajo. Ese, ¿no? Me va a ver todo el mundo, básicamente. ¡Ay! No me ha dado tiempo. Cuidado, que como me enganche entre varios. Vale. Tenemos la daguita. Esto era para... Es que me da una pereza perseguir a esta gente, tío. ¿Y con el ataque en salto? Uy. Bueno, ataque en salto. Ceniza de guerra, determinación. O sea, te dan cenizas de guerra. Yo me creía que era que te rellenaba los estos. No sé por qué yo leí eso. O no sé qué me dio. Vale, ¿me puedo cargar a este tío yendo yo a pata? ¿Has quedado rayado? Dios. Choma por culo. A ver si me da. Guantelete Skaiden. Esto, a ver. Creo que eran un poco más ligeros que los otros, ¿no? Sí, son un poquito más ligeros. Y tampoco, o sea, son mejores. Porque en realidad cambian un poquito. ¿Por qué te lo ordenas así? ¿Por si tienes varios repetidos o qué? No sé si es por eso, la verdad. Aquí no tengo nada. Vale. Los remates se hacen con el R1, sí. Pero, bueno, y con el R2 creo que también. Cualquier tipo de ataque cuando puedas... Cuando puedas... Cuando te salga en rojo. O sea, en rojo no te sale, ¿no? En plan, ya me entendéis. O sea que lo estoy persiguiendo, la verdad. Esto es guapo, tío. Es que la ambientación del juego, tío. De, bueno, de estos juegos, tío. Esto no se podía coger. No sé si es porque no se puede coger porque está en movimiento o porque no. Ah, no, es que es aquí. Pero no puedo subir. No, es que aquí no hay nada. Te pueden llevar a ellos, ¿eh? Tengo que matar a los dos. Pero uno no se queda anclado si empiezo a atacar a uno. Uy. Espérate, porque aquí también hay más peña. Vamos a ir de uno. O sea... Vamos a ir cerrando cosas, ¿no? Pobrecillos, Te juro que me dan pena, tío.
se pueden mover, ¿no? Pero vamos, que reventan igual. Hostia, que no te había visto yo a ti. Cuando corre, tío. ¡No! ¡Uy, qué liada! Liada, liada. ¡La que estoy liando! Joder, tú. Me va a matar al final. Este me mata, me mata. Encima viene más peña, ¿eh? Puedo intentar curarme, pero ahora no. Claro, tiene que ser cuando lo... Pues coño, que me he empanado. ¿Ahora? No, mal momento. Me he curado justo cuando me ha atacado. Tengo para otra cura, ¿eh? Coño, me ha dado. A ver si me da tiempo a curarme. Esto se empieza a complicar. Esto se empieza a complicar. ¡Ah! Toma por culo. Tengo que pillar por aquí cerca. Creo que había otra de estas, ¿no? Otra gracia, tío. Que han sido tomado por culo, en verdad. Te hacen mal dando mendigo. Vamos ahí, en verdad. Con este buen hombre. Bueno, buena mujer. Buena yegua. Me he saltado esto, por cierto. ¡No! Y si saltas en el último momento, eso no lo he probado, ¿eh? Si saltas en el último momento, ¿no te haces daño? Sí, ¿no? En plan, ¿se anula el daño? O sea, ¿se resetea la caída cuando haces el doble salto? ¿O mueres igualmente? Ah, no funciona, te matas igual, vale, no anula, ¿no? Me vienen. La piedra de forja. Vale. Joder, quiero que me den el torso, tío. No tengo todavía. Que no lo tengo puesto. ¡Ay, Dios mío! Quería rodar para atrás. Para no tener que... Para no perseguirlo. Pero claro, si rodo para atrás... Ahí lo llevo. Toma, ahí lo llevas, digo. Es que si rodo para adelante, lo malo es que tengo que ir a buscarlo, tío. Cuidado, me muero otra vez. Ahora. Ahora, digo. Ahí lo lleva. A ver si me suelta algo más. Nope. ¿Tú qué quieres? Sube. No sé ni cómo no me ha pasado. A ver. Me tengo que cargar primero a los tíos esos, ¿no? Joder, gente, es que fíjate que hasta en el canal de Play no puedo leer el chat, tío. Porque ya me entero de cosas, en plan, como no quiero saber nada. Mataste a Godri, mataste al dragón, mataste no sé qué. En plan, literalmente. Y fíjate que estoy en el principio del juego. Y yo tranquilo, en plan de, bueno, como he jugado al principio no pasa nada, porque no habrá mucho spoiler de, pues ya me estoy enterando de cosas que no tengo ni idea, ¿sabes? Por eso es básicamente por lo que no lo juego en directo, tío.
vienen ahora. Oh. Aquí tiene mucha vida. Mira, es que vienen aquí, ¿ves? Es que tú fíjate lo que viene ahí. Miren, mucha peña, es verdad. ¿No lo seguiré en directo? No, no, yo no, que va, que va. Esto lo juego fuera de directo, tío. Ya veis que es... bueno, es que me dijiste que... Colombia me dijo que, por ejemplo, a Juan no le importa que la gente le diga cosas, que le diga que esto es mejor que lo otro, que tire por aquí. Yo es que no... Es que quiero de verdad jugarlo en plan... O sea, lo quiero jugar como si durante 3 meses se fuera internet y no tuviera manera de saber absolutamente nada, ni... O sea, jugarlo rollo offline completamente. Sin tener idea de nada, saltándome lo que me salte, utilizando las armas buenas, malas, lo que sea, lo que me vaya encontrando, ¿sabes? Pero no tener ni idea de nada, tío. O sea, llevo un año, tío, la gente, en plan, viendo cosas, trailer y tal. Yo no había visto nada, ¿eh? Yo no sabía ni que podía montar en caballo, tío. Me está sorprendiendo todo. No sabía ni de las clases ni nada. Mucha gente ya viene al juego sabiendo un poco de lo que iba, ¿no? Curarme, sí. Aquí están todos, ¿no? Mientras que no esté el caballo. Adiós. Acabo de tocar, ¿no? Estoy liando. Estoy liando. Toma, hostia. Me ha tirado incluso. Vale, así que no tengo ni cura ni nada, ¿eh? No sé si me va a dar tiempo a llamar a... A ver. Si me da tiempo en el próximo ataque. Vale, sí que me da tiempo. A ver si me puedo aquí hacer algo. Tío, lo estoy dando siempre al revés con el que no es. Sabía que me iba a matar, estaba claro. Mierda, tío. Chungo, tío. A lo mejor con que se paren vale, ¿no? Ni idea, tío. Buena cura. Cada de Dumbledore, que va bien, tío. Lo que me cuesta siempre los juegos adaptarme a los controles, te lo juro. Me cuesta un montón. ¿Cómo te has puesto el caballo? En plan... A ver si puedo. Al final me da él, claro. Y además que sus hostias duelen. No sé cómo me las agencio, tío, para siempre hacerlo al revés. Ya está. Y puedes saltar del caballo y hacer... Eso no lo he probado, ¿eh? Hacer un ataque directamente desde el caballo, ¿sabes? O sea, desde el caballo, digo...
saltando y pum, ¿sabes? Y si marca al enemigo a caballo, el juego de cámara se hace más sencillo. Ah, claro, no lo estaba ni marcando, ¿no? Yo estoy en la parra. A ver un momento, aquí esto lo hacemos así. A ver. Ya he atacado demasiado. Otra vez he atacado demasiado. André, ¿quieres dejar de atacar tanto? Ahí lo llevas. Que ahora no tengo. Quizá ahí es mejor atacar en la cabeza, ¿no? No sé. Vale. Voy a cometer otra vez el mismo fallo. En plan, me va a ocurrir todo igual. A lo mejor ya directamente me mata este. Todavía les falta para venir, para que vengan, digo. Joder, Andrés. No quería hacer eso. Quiero ponerme las dos manos y siempre me lío, tío. Vale. Muy bien. Ser tan malo, tío. Es impresionante. Qué lamentable. Este es que está. Este gigante está más espabilado que el otro, ¿no? Creo que vienen ya los otros, ¿no? Juraría que ya están viniendo los otros. ¡No! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Y los otros por qué no vienen? No sé por qué esta vez no llegan a venir los otros. Están cerca, ¿no? Buah, es que están muy cerca, ¿eh? ¿Se quedan ahí? ¿O es porque no pueden por el carruaje? No, no tiene sentido, ¿no? ¿Se van a quedar ahí los cabrones? Se van a quedar ahí. Quiero coger... Quiero ver si puedo coger el cofre, tío. Es que hay mucha peña, tío. Yo creo que me van a ver. Y la voy a liar. ¡Dejadme abrirlo! Gran hacha. Esto no lo pillé yo en mi partida. ¿Vale? Vale. Nice. Vale. Vamos a buscar gracia, tío. ¿Dónde había gracia? Umbra piedra. La umbracita de toda la vida. Uy, que me caigo, Dios mío, otra vez. Qué pesados con las trompetas. Toma esa. Y toma esa. Me matan con nada, en verdad, Me va a venir el de caballo. Como me venga el de caballo, me muero, No, y además que es que yo no me tengo que pegar. Vámonos, vámonos. O son las cabras lo que suenan. Ya no sé si es un... una de estas de guerra. O son las cabras. Hostia, yo no me metí en buen sitio, la verdad. Hostia, yo no me metí en buen sitio, la verdad. Está claro que no me metí en buen sitio. A ver, un momento. Es que no sé ni dónde estoy ahora mismo, tío. Estoy un poquito rayadito. Vale. Ay, sí, además tengo arriba la brújula esta de ir al sur y tal, tío. Runas. Runas varias. Vale, ya toda esta parte de aquí de abajo yo no la he visto tanto, Y habría cosas que me salté y tal. Lo que pasa es que estoy muy a punto de morir, Estoy viendo que me voy a morir al final de caída, tío. Me voy a tirar por algún lado tonto.
Aquí está toda esta peña. Aquí no me muero ni nada, ¿no? Vale. Mata, por favor, André. Vale. Estos no me deberían matar. Hostias, 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 hostias. Aquí hay otro. Hostia, tú. Para, no, he dicho que no me debería matar, pero es que aquí hay uno de los grandes. No, no, es que este me mata con nada, ¿eh? No tengo nada para curarme, repito. Voy a pasar. Quería coger eso, pero no me veo. No me veo en plena disposición. Es que tú fíjate. Misión encontrar una de estas, ¿eh? Huevos de cangrejo. El delantor se toca los huevos, sí, tío. Ah, esto con la... Ah, esto es lo que te sube para arriba, ¿no? ¿Cómo era esto, tío? Ahí está. Eso es. Guapísimo esto, ¿eh? Esto es guapo. Vale. Hola. ¿Me vas a matar tú? No me mates tú. ¡Oh, no me mates tú! No me lo puedo creer. Es que es tan difícil. Es que me tengo que bajar del esto, que no estoy acostumbrado, tío. Me tengo que bajar. Lo que pasa es que seguro que me bajo y me mata ahora. ¿Qué haces? Qué patético. Vale. Pergamino de la casa real. Yo esto no lo había pillado, la verdad. A ver, ¿qué es esto? Tú no vienes, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Entrega a un hechicero erudito para adquirir nuevos hechizos. Hostia, tú. Me vas a venir en el peor momento, cabrón. Usa el cargado montado... ¿Cómo? ¿Eso cómo es? Es una habilidad que no conozco, ¿eh? Tío, Es que no encuentro una... Una gracia. No pillo la gracia. No veo ninguna por aquí, tío. Me he saltado seguro, o sea. Ya me he saltado varias. Si me cargo a estos así desde detrás, quizá me dan. Me reponen. Los estos. Maybe. Joder. No me jodas, sí. No me jodas, tú. Vale. No, todavía no. A lo mejor cuando me cargue a este. Buah. Hostia, tío, no me lo puedo creer. ¿Quién ha sido? ¿Ese bicho de ahí delante? El de los ojos... Ah, no, 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 no. Ha sido un mago. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, ahí arriba, joder. Buah. Ya ni mi mujer tibetano. Pues, oye, es que la efigie tampoco... No me he encontrado ninguna efigie cerca, ¿no? Hostia, tú, no encuentro. Voy a ir por el camino principal a ver si la veo, ¿vale? Ahora que ya he pillado el hacha ese y tal. El hacha que obviamente ni la he mirado, pero sobreentiendo que no... No la puedo equipar. Tengo la misma espada varias veces... Ay, el espadón. No, todavía no puedo, ¿no? Esto no me sale con la X porque lo puedo llevar a dos manos, supongo, ¿no? A menos que se utilice con ambas manos, efectivamente. Así y así. Ahí estás. Pisotón y tajo vertical. ¿Cómo? Supongo que eso es si le llegas a dar, ¿no? O sea, si llega a ver un enemigo, ¿no? Sí, pero no quiero ir con este tipo de espada, ¿eh? Tan lenta.
Vale. Ok. Vale, voy por el camino principal a ver si me encuentro alguna gracia más en esa zona. Ese es el ataque cargado que os referís, ¿no? Esto, ¿no? Bueno, por cierto, la runa no estaría de más cogerla, la verdad. Claro, obviamente, ahora que lo estoy pensando, esta gente se quedaba ahí porque van con la caravana. Entonces, si se queda parado eso, pues obviamente ellos se quedan parados también. Quizá ahí arriba hay alguna gracia que no he visto, ¿no? Aquí está este colega. No le da. Voy a seguir. Vale. Le doy una última y me piro. Para ponerlo en preaviso, ¿sabes? Vale. Ahí hay otra ballesta de estas. ¿Dónde ha sido donde he perdido? ¿Arriba? Las runas, digo. Por aquí mal, ¿no? Por aquí mal. Nope. Por aquí no hay manera de dar la vuelta ni de subir ni nada, ¿eh? Tengo que ir por el... o por el tornadito ese, o a lo mejor por el... ¡Adiós! ¡Uy, Dios mío de mi vida! Vamos por aquí. Vale. ¿Esto qué es? ¿Esto es lo mismo? Ah, vale. Perfecto. Pero yo no entiendo por qué hago eso, tío. ¿Qué? No. Escarabajo de lágrima. Ah, estos son. Vale, es que no los distinguía. O sea, los que son rojos, ¿no? Te dan eso. Y los otros que creo que son azules o algo así son los que... los que te dan cenizas, ¿no? Son dos tipos distintos, ¿no? Ah, ha sido para allá. Vale, vale. Vamos a ir en verdad, sí. A ver si me puedo cargar al que va a caballo. Que no le doy, ¿eh? Que no le doy nunca, tío. Toma. Mira, me voy a la mierda, tú. Y es que encima vienen dos de estos, tío. Uf. Ahora sí le da. Hostia, que hay otro mago ahí. Buah, es que esto es un... esto es chungo. Esto se complica, tío. ¡Dios mío! A ver si le puedo... ¿me puedo cargar al mago, quizá? Ah, si el mago no es este, es el otro, ¿no? Nah, nah, esto es... esto es chungo, ¿eh? Además que hay mucha peña aquí, tío. Vale, me lo he cargado. A ver si me cargo a este tío ahora. Le he dado una. Esa no se la he dado. Vale, ya le he hecho bastante daño. ¡Uy! ¡Qué putada! ¡Dios mío!
Eres gilipollas. ¿Para qué me pongo ahí? Me quedo quieto, tío. Pero porque me pone nervioso no darle, tío. Es que es muy complicado el combate a caballo, tío. Pero claro, cuando hay enemigos a caballo, otros y tal, si te desmonto del caballo, estás muerto, yo creo. Dios de mi vida, otra vez aquí, tú. Es que por aquí al principio hay muchas gracias de estas juntas. Y luego por allí está, o sea, no, está muy separada, ¿no? Ay, perdón. Perdón. Hostia, esto no lo había ni visto, ¿eh? Hostia. ¡Wow! Por la cara, con el catalejo veo desde arriba. Esto no lo había ni visto, tío. La torre allí es donde había llegado, ¿no? Creo. Qué guapo, tío. Qué guapo. vale. Venga, las trae. He llegado a pillar... Es que creo que no he llegado ni a pillar mis runas, ¿no? Así que creo que voy a pasar directamente de allí, tío. Podríamos ir para allá, en verdad, que eso tampoco lo he mirado, tío. A ver, ¿vamos por aquí? Fíjate dónde estaba antes, ¿eh? Era allí, ¿no? Allí donde he llegado antes, ¿no? Sí. Ay, perdón, me tiro sin querer, tío. ¿Y allí no he estado, tío? Sí, allí es donde... Claro, de allí es de donde venía. Vale, vale. A ver qué hay por aquí. Esto es NPC, ¿eh? A ver si me encuentro una gracia por aquí, tío. A este tío no lo había visto yo, ¿eh? El nuevo sin luz. Un dragón habita en sus aguas. En la charca. Es un ser majestuoso a la par que salvaje. El fuego te abrase. Vale. Ve, había una cueva en la que había un hombre lobo, tío, que te daba un talismán de protección contra el fuego, que me imagino que para eso te vale. Te viene de puta madre, ¿no? ¿Ya está? ¿Esto es lo único que me dice? Vale, nos ponemos modo. Modo boquetrol. Modo boquetrol. Yo tengo una rueda, ¿eh? Guay, sí me ha dado, ¿eh? Hostia, ¿se te da hemorragias eso? Saltado muy de arriba, Dios. Vale. Dios, ¿cómo te la he hecho ahí, eh? Que estos cabrones ruedan mucho siempre. Hostias. Cuidado, eh. Mala pinta, eh. No nos engañemos. ¿Vale? A ver si le corto las curas.
Digo, muy bien lo tengo que hacer, para que no me mate. ¡Ah! Se ha forzado mucho a querer curarse. Joder, qué intenso, ¿eh? A ver qué me da. ¡Nagakiba! ¡Wow! El que vaya destreza. De hecho, no es. O sea, es destreza, pero. O sea, es un arma. Katana con C. La primera vez que lo veo escrito con C, a ver. Es un arma bastante grande, que va destreza y fuerza, ¿eh? Dios. Me acabo de quedar igual. ¿No habéis visto este arma vosotros? Tonío, ¿eh? Total. Hostia, es muy larga, ¿eh? Este arma está muy bien, ¿eh? Porque es muy larga. Ah, lo de la katana, vale. Lo único que tendría que subirme más la fuerza y la destreza y tal, pero está súper bien. Y además tiene hemorragia y tal, ¿eh? Provoca acumulación de hemorragia. Está súper bien el arma. Yo no sé, ve, esto es lo típico, es lo que os comento. Yo no sé si este tío a lo mejor luego te daba una misión secundaria o lo que sea. Estas cosas es que luego, obviamente, cuando ya uno juega después de... Ah, mira, aquí hay una de estas. Cuando ya pasa mucho tiempo y te juegas Dark Souls 3, por ejemplo, y te pones a mirar cosas en internet, pues sabes lo que es más fuerte, lo que sí, lo que debes hacer, lo que no, si cargarte a ese tío, si hay misiones secundarias. Pero aquí que no sé nada y que no quiero que me lo digáis. O sea, lanzo preguntas al aire, pero no quiero que me lo digáis. ¿Ves? Lo suyo sería eso, subirse la fuerza y la destreza y tal. Y este arma está guay, la verdad. Mientras que no me... Es que lo malo, tío, que una cosa tan concreta como un arma que escale con fe y con fuerza de estrés y tal, eso va a ser a lo mejor complicado ya de encontrar al principio, ¿no? Yo me imagino que si llego a alguna zona que sea rollo monasterio, zona sagrada o algo así, me puedo encontrar ese tipo de arma, ¿no? Pero en principio, vente tú a saber dónde hay un arma de ese estilo. Y no me lo digáis, por favor. Muy larga, André. La cosa para guardarla tu incómoda, sí, sí, ¿eh? La de esta, tío. De hecho, es que se mete en el terreno, ¿no? Pues muy guapa, la verdad, esta katana está chula, tío. Es que tú, es lo que te digo, tío, en plan... Tú ves a un tío por ahí y ¿qué hace? Te lo carga, ¿no? A lo mejor te lo carga y te da un arma guapísima que te viene de puta madre. A lo mejor con ello pierdes misiones secundarias chulas. Nunca se sabe estas cosas, ¿no? Pues gente, y encima con esto, en plan, mira cómo voy, tío. A ver, un momento, espérate, me voy a quitar esto. ¡Chaval! ¡Vaya poderío, eh! Tú fíjate, ¿eh? Uy, digo, me voy a caer. ¿Qué queréis? ¡Que tengo una katana, eh! ¡Tía, guajín! Ahora mismo no meto nada con la katana, claro. ¡Toma ya! ¿Y qué movimiento? Colmillo perforador. Toma colmillo. ¿Cuánta gente viene aquí? ¡Toma ya! O sea, tiene un montón de alcance este ataque, ¿eh? No tanto. También es verdad que gasta un montón de estamina, claro, al ser tan grande y tal. Cada vez viene más gente, ¿eh? Ay, creí que podía hacer un ataque en caída, tío. ¡Chapuzón! Eso siempre me ha hecho gracia, que en los Dark Souls también pasaba. En plan, que el grito empieza cuando ya has muerto. No tiene sentido. ¿Sabes? En los Dark Souls también pasaba eso. Te caes y cuando ya pones muerto suena el... ¡Ah! En vez de cuando estás cayendo, ¿no? Y yo, qué guapo, ¿eh? O sea, vamos súper... Súper refacheros, ¿eh? Pues ya está, gente. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale?
que se ha cumplido el directito. Es eso, o sea, el juego está tremendísimo. Yo es que no lo quiero jugar en directo porque es que de verdad me da un miedo todo el rato que vayáis diciendo cosas y tal. Es que no... Tú imagínate ahora que me hubierais dicho, André, con ese tío no sé qué. Uf, ya he escuchado algo de un dragón que no sabía y que acabo de leer ahora. En fin, que es un peligro, tío. Yo como en plan, los streamers que se quieran disfrutar este juego en plan de no saber nada, lo suyo sería fuera de cámara, pero bueno. Ya está. Yo eso, ya os iré contando si queréis. A ver, obviamente, este juego se le va a dar muchísima matraca, igual que se le ha dado a los Dark Souls y todo el rollo, ¿sabes? Y ahora mismo estamos en periodo de que todo el mundo se está haciendo su primera run y todo el rollo. Pero cuando nos lo pasemos y tal, pues seguro que otra vez, vamos, yo particularmente, muy probablemente lo juegue en directo dentro de mucho tiempo, ¿no? Cuando sea. Cuando me lo haya pasado y quiera hacer otra run y quiera, yo qué sé, o enseñaros cosas del personaje y tal, pues eso, ¿no? Pero ahora mismo hay un periodo, yo creo, que hay que respetar de no spoiler y todo el rollo, ¿sabes? Para que cada uno lo disfrute por su cuenta. O por lo menos la gente que no quiere spoiler. Hay gente que a lo mejor no le importa, sabe cosas. Yo veo por Twitter mucha gente que pregunta, en plan, oye, ¿habéis llegado a este boss? No sé qué, tal. Pero yo, la verdad, que soy con eso muy pejiguero, tío. De que no quiero saber nada. Pues ya está. A ver, voy a poner esto por aquí. Espero que lo hayáis disfrutado. Disfrutado. Yo probablemente lo siga en Play, tío, porque es que la verdad que en Play va perfecto, tío. Y nada, me lo gozaré aquí, tío. Nos vemos probablemente... Bueno, mañana no sé si nos vemos, tío. Si no, nos veremos el jueves, ¿vale? Yo en Play creo que sigo ya. Mira, he abierto el mes y creo que lo termino también. Porque creo que el último día del mes, cuando tengo otra vez directito de... ¿Qué tenía yo al final del mes, tío? Os lo voy a decir, ¿vale? Os lo voy a decir. Yo tengo Weird West, que no lo conozco, la verdad, pero lo tengo justo el jueves 31. Es decir, fíjate, día 1 y día 31. Weird West. Pues nos vemos ese día aquí en Play nosotros, ¿vale? Obviamente entre media pues tendréis a Laza, a Panda, a Chigre. Pero nosotros nos vemos ya a final de mes. Grande gente, muchísimas gracias por estar por aquí. Espero que hayáis pasado un buen ratito y nos vemos la próxima. Ips, con Dios.